Mientras que en Italia los contagios y las muertes también caen ligeramente. En las últimas 24 horas se registraron casi 200 casos menos en comparación con la cifra del sábado. En este país ya son más de 6.000 los fallecidos y más de 63.000 los contagiados. Médicos cubanos arribaron a Italia, prestarán sus servicios en la región de Lombardía, que es la más afectada de todas. We are solidarity with the people in Italy.